Muy buena tarde, compañeros de TN23. Información importante. Quiero comentarles de que este día el gobierno de la República ha girado un comunicado en donde da el anuncio de que a partir del próximo año se abrirán 6 nuevos consulados en los Estados Unidos, esto con la finalidad de apoyar al migrante. Asimismo, hay una línea telefónica de atención al migrante precisamente para que pueda resolver todos sus casos de los cuales se puede haber afectado en aquel país al norte. Quiero comentarles de que para ello, según ha indicado el presidente de la República también durante un comunicado que giró él en sus redes sociales, es de que se espera únicamente la aprobación y el apoyo del Congreso de la República del presupuesto o la ampliación del presupuesto para el año 2017. Así, con esto podrán abrir los 6 consulados y se tienen ya lugares o ubicaciones donde estarán abriendo. Dentro de ellos quiero comentarles de que, según se puede observar, es de que abrirán uno en Florida, otro más en Washington, otro en la ciudad de Oklahoma, así mismo como al norte de California en los Estados Unidos. Entonces, 6 consulados más estarán aperturando en los Estados Unidos de Norteamérica para atender a miles de guatemaltecos que se encuentran como indocumentados en aquel país trabajando, y según se va a conocer también es para brindarles este apoyo, ya que en este caso los guatemaltecos migrantes quienes han viajado a ese país por necesidades, por en busca del sueño americano o bien de apoyar a su familia aquí en Guatemala para salir adelante ante los problemas económicos que afrenta Guatemala. Él también ha indicado que es un agradecimiento a ellos, ya que las remesas que se envían año con año a Guatemala han ayudado a incrementar la economía de nuestro país. Por lo tanto, se anuncia entonces ya por parte del gobierno de forma oficial la creación de 6 consulados. Y le vuelvo a repetir nuevamente, la ubicación sería en Florida, Washington, Oklahoma y el norte de California a partir del próximo año. Esto también tomando en cuenta si el Congreso de la República aprueba la ampliación del presupuesto para el año 2017. Mi reporte, compañero, buena tarde. Vuelvo con ustedes al estudio principal. Adelante.